Odio cuando literalmente mi móvil se pone en plan de literalmente te estás hablando mucho, train. En fin. Viter Astral, efecto rápido, literalmente bustea el daño basado en la speed. Easy, Lonnie. Da literalmente tiene más speed que el contrario, que lo va a tener. Reduce menos una de reduce el daño en un 30%. Además, si el inicio del combate. Cuando la unidad termina. Chequea como dije la cosa. La speed y la speed del contrario. Y obviamente le reduce obviamente el daño. Daño respectivamente. Tiene bonus doble 4, tiene Spur. El bonus doble 4 lo que hace, la versión tier 4, el bonus doble es que quiere ataque, speed, defensa y resistencia. Sea en X. El X es el equivalente a un 4 más los bonus que tengas actualmente en un espacio de dos casillas respectivamente. Se calcula de forma independiente. Ya saben, el típico efecto de Spur menos una. Le bajas el speed y la defensa al contrario y obviamente adquieres más speed, obviamente adquieres más reducción de daños y adquieres un trueno más fácil cuando tienes un especial y después de haber infringido el próximo especial. Y tiene el Time Pulse, o sea que Timeria siempre va a tener el Vital Astral cargado tanto Player Face o Enemy Face. Aquí tiene una demostración que Timera tiene 15 en ataque, 12 en speed defensa y 15 en cosa. Es lo que viene siendo en resistencia. Por lo tanto, Timera literalmente ganaría. Sería mucho ataque. Ganaría 15 en todo, pero entonces le bajaron 3 puntos porque el adversario tenía un skill que le bajaba el speed de defensa. Ceiling. Kitty Cat, o sea. Just for today, I have become a cat. Tenemos a Flame, actriz de voz de Eva Marie Gregory y saltista es Toby. En esta ocasión, Flame está en un banner seasonal, pero como gatita. Ay, qué mala suerte para mí, ya que soy fan de los gatos, literalmente, y todavía sigo buscando a la Nico Sakura. Ahora que me salga una Flame. Si te explica que Is literalmente fue a traición a pegarme a mi punto débil directamente. Solamente que la diferencia es que esta Flame en vez de ser una unidad voladora es una unidad de caballería. Kitty Cat Parasol. Tiene obviamente daño. Yo, por así decirlo. De bastón furioso, menos una de cuenta regresiva de especial. Y reduce menos una la fuerza regresiva del especial cuando tiene un aliado de su espacio de casilla. Directamente. No se ataque los valores mágicos ni utiliza cualquier efecto de bonus que sea, no sea al ataque. Que tiene lo mismo. Tiene reducción de daño en 30%. Y por último, durante el combate, si la unidad inicia el combate o está dando su espacio de casilla. Se ataca ataque y resistencia más 6. La unidad puede hacer ataque doble garantizado. Tiene Rescue, tiene Holy Pressure, tiene Res Unity y tiene por último Dazzling Stance. Dazzling Fan 3 que te permite canto y encima de eso le baja la speed en 4 puntos y permite control de cabeza. Ay, qué adorable. Luego tenemos el Miss Fortune Teller. Que por cierto, el título de Flay ya creo que la leí, que es Silica. Miss Fortune Teller significa. Fortune Tener significa fortuna y Miss Fortune Tener significa lo contrario de fortuna, el desafortunado, adivina si a dar.
Sería la tradición. In light of all the appetizing food here, let us give thanks to the Harvest Moon for blessing us with a bun. Sí, Adele, actor de voz Cliffy Poatus y su artista es Kiyu. Si Adele en este primer al es mago, hay que aclarar que sí, Adele, literalmente, gente, es pura, pero como hace no mucho ha salido lo que viene siendo la corrina, no van a meter hacia Adele de la casa de Bradley de inmediato, así que de momento escogieron un arquetipo que es que no está sobresaturado y no hay tantas unidades en su propio arquetipo. Fuera de, obviamente, el propio Sigurdo y algunas cuantas más. Y que estoy aclarando con el caso de Sigurdo. Sigurdo no la estoy considerando una unidad defensiva, sino más bien un support a Dancer. La arma que tiene Ciudad se llama Punky Stirl. Al inicio del turno, si tienes a dos fases de casilla, ganas ataque y resistencia más 6. La unidad y los aliados a dos espacios de casilla. Y una vez que inicie el combate o esté a dos espacios de casilla, se le toca ataque, speed, defensa y resistencia en X. Siendo, obviamente, como dije antes, de su máxima de 4. De todas las, está de forma independiente. Tiene Dance, tiene Attack and Rest Finish 3 y tiene Infantry No Follow. Recordemos que el Infantry No Follow solamente aplica a las unidades de infantería. Y el Attack and Rest Finish solo tenemos la Tier 4 y no el... No, solo tenemos el 3, pero no el 4. Y para finalizar, obviamente tenemos doble Ana. Se marcaron un Treehouser, los... Digo, se marcaron un Cosa. Un panel de Americano 2.0. Ana de Engage y Ana de Tree. De lo que viene siendo Awakening. En el soltista es Miwabe Sakura y directamente bring in those customers. Le están dando oportunidad de arreglarse. Tenemos el cosa, el payday poll. Este es el cosa, el saco del día de pago. Efecto, le da velocidad más 3 puntos por el número de bonificaciones que tenga la unidad, siendo un máximo de, por así decirlo, más de 3. Si tiene más de 3, se le permite counter. Si tiene 2, empezará. Adicionalmente a esto, los efectos que tiene. En esto permite otras cosas, por ejemplo, además del arcanto al inicio del turno, no adquiriría uno de estos siguientes efectos. Esto directamente sería, adquirirías el, puedes adquirir el Hexplay, puedes adquirir el No Follow, o incluso puedes adquirir cualquier otro. Cuando la unidad inicie... Tiene Miracle, tiene Attack and Speed Frame, tiene Gambit y tiene la nueva A. Y tiene la nueva C, literalmente. Sí, sé que me he quedado callado con respecto a las distracciones de personaje, pero ten en cuenta que, por ejemplo, yo soy un poco predecir en ese punto, pero... Por si acaso es lo que hace la habilidad de las dos Ana es Resonant Blade y Resonant Chill. Gana 99 de vida respectivamente la unidad y se le reduce la cantidad de velocidad especial en 5 directamente. Oh, no la veo. Tenemos esta Ana, tiene 60 de ataque, Speed 50, Defensa 31 y Resistencia 27. Hay que aclarar que, por ejemplo, los cosas Hurry up!
Y obviamente el personaje de la tormenta es que dan caminos de lanza, pero directamente con este indiscurso. Creo que podemos dejar este vídeo por aquí. Espero que lo disfruten. Y chao, chao.